Thank you very much for joining us here today, mayors, colleagues, friends, ladies and gentlemen. We're here today to discuss the incredibly important issue of cities and climate change, and in particular, how urban policy and urban planning can help to address both the impacts of climate change and also to reduce climate change itself, reduce emissions. I am Helen Mountford. I am the Program Director of the New Climate Economy Project and the Director of Economics at World Resources Institute. And I'm very happy to be here with you and with this eminent panel of speakers to share some of the results and some of the on-the-ground evidence that we have seen in cities here in Latin America and in France on what we can do about cities and climate change. Mi nombre es Harold Guerrero, soy el alcalde de la ciudad de Pasto. Pasto está situado en el suroccidente de Colombia. Pasto es una ciudad cercana a los 450 mil habitantes, rodeada, como ustedes vieron en el video, de una magnífica zona verde. Tenemos riqueza cultural y paisajística grande. Estamos rodeados de 17 corregimientos totalmente verdes, productivos. Tenemos un volcán, como es el volcán Galeras, activo. Y tenemos la Laguna de la Cocha como uno de nuestros referentes más importantes. Es la laguna más grande que hay en el país, de cerca de 25 kilómetros de amplitud. Colombia adoptó, para mejorar la movilidad de las ciudades y tener mejor conectividad entre sus habitantes, los sistemas estratégicos de transporte. 7 ciudades los adoptamos. Una de ellas es el municipio de Pasto, con un componente del 70% de financiación por parte del Estado y 30% por parte del municipio de Pasto. Cuando yo llegué a la alcaldía encontré ya avanzado en algo el sistema, pero con falta de credibilidad en los organismos nacionales. Primero, porque otro de los temas que tú mencionaste, el tema de la parte fiscal, me tocó hacer una actualización predial en el municipio de Pasto que me permitiera tener la posibilidad de cofinanciar. A pesar de que tenemos esa posibilidad de que hay proyectos importantes, la ciudad y sus habitantes también tenían que comprometerse con sus recursos. Primero, generar nuevos sitios, porque hay algo importante en mi ciudad. El 37% de la ciudad camina, anda, no utiliza ningún sistema de transporte, sino que camina. Había que generar esa posibilidad importante también. Si la ciudad está caminando, había que generarle espacio público. Entonces, hemos adoptado en ese campo también importantes instrumentos, especialmente con otro programa que en este momento lidera el gobierno nacional a través de otro organismo multilateral como es el Banco Interamericano de Desarrollo y Findetel, que es la financiera del Estado. Y en eso nos metimos a un programa que se llama Ciudades Sostenibles y Competitivas del gobierno colombiano. Inicialmente lo adoptaron 4 ciudades en Colombia: Barranquilla, Bucaramanga, Manizales y Pereira. Y en este momento hacemos uso de esa herramienta 2 entidades importantes en este momento, dos ciudades importantes como es Montería y Pasto, como en la ciudad. Y por eso le apostamos a que una estrategia buena, un transporte organizado, va a generar mayores ventajas para los ciudadanos, para poderse desplazar más rápidamente. Estamos hablando del tema de la supermanzana, de tal manera que en el entorno de unas manzanas haya la posibilidad de generar todos los servicios que los ciudadanos tienen y no tengan que desplazarse de un sitio para otro. Y, por ejemplo, en ese momento ustedes miran cómo era hace unos años y en este momento cómo está pasando la ciudad. Empieza a organizarse el transporte, vamos a tener sistema de recaudo ya en, como cualquier ciudad importante del mundo, totalmente electrónico, el tema de semaforización,
El tema de energía, por ejemplo, en la parte eléctrica, tener el cambio todo a tecnología LED en la ciudad de Pasto, yo pienso que es otro tema de inversión importante y que nos está permitiendo mejor desarrollo. El tema de la construcción de muchas ciclorrutas en la ciudad de Pasto es otro tema que contempla el modelo del sistema estratégico de transporte y que nos está permitiendo pues, darle más tranquilidad a los ciudadanos. Y otro tema importantísimo y que hoy afecta gran parte a nuestra ciudad es especialmente con las personas en situación de discapacidad. Entonces, lo que estamos volviendo la mayor parte de los sitios es que sean accesibles, que es otro de los temas que normalmente no se mira. Pero unido al tema de transporte, ustedes aquí ya pueden mirar que en todos los sitios donde estamos construyendo también nuestras ciclorrutas, ¿sí? Y ese es tal vez uno de los temas que más en este momento venimos acompañando con un proyecto piloto que la CAP nos viene ayudando y estamos liderando, que es el sistema público de bicicletas, que va a ser integrado al sistema estratégico de transporte y que le va a permitir a una gran parte de ciudadanos desplazarse, como les decía, no solamente a pie, sino con la posibilidad. Este sistema va a terminar siendo hoy en día en nuestra ciudad un alimentador del sistema estratégico. We have a Mayor Jorge Muñoz Wells of Miraflores here in Lima. It's a very beautiful area. I'm staying in that area myself, and it's absolutely gorgeous. So looking forward to what the mayor has to say about how you're facing climate change in Miraflores. Bien, muchísimas gracias, Helen. Muchas gracias a los organizadores, a CAF, a ADF, por esta invitación para estar esta tarde compartiendo con ustedes. En el caso de Miraflores, nosotros tenemos algunas cosas que queremos compartir. Por ejemplo, la primera lámina que vemos es una lámina donde se ve verde y se ven plantas. Sin embargo, Lima, todos sabemos, está en un desierto muy complejo. Entonces, comenzamos de plano con una problemática de poder afrontar una necesidad de agua muy alta en una zona como es Lima y tener que tener espacios verdes, espacios adecuados y zonas que sean compatibles con lo que los ciudadanos esperan para tener un entorno adecuado, un entorno saludable. Nosotros lo que hemos hecho, por ejemplo, esto es una vista de la ciudad para que se den una imagen para aquellos que no conocen Miraflores. Miraflores es una ciudad costera, es una ciudad que mira al Océano Pacífico y en esa vista van a ver también un muy buen espacio, son más de 5 kilómetros de trabajo en verde de poner la ciudad en valor en ese aspecto. ¿Dónde estamos y quiénes somos nosotros? Somos alrededor, ese dato de 85 mil habitantes es un dato del año 2007 que está un tanto desfasado. Hoy en día Miraflores tiene más de 100 mil habitantes. Es un distrito desarrollado, es un distrito que tiene mucha alfabetización. Se pueden hacer cosas muy importantes, dado el nivel de educación que se tiene. Y además tiene una población hasta el momento joven, fundamentalmente femenina, y con un promedio de 40 años de edad, lo cual hace que se pueda trabajar en esos aspectos de una manera muy interesante. Nuestro clima es un clima que va de 12 a 30 grados centígrados durante casi todo el año. Tenemos 73 parques, 13 metros cuadrados de área verde por habitante, lo cual nos pone por encima de las exigencias de la Organización Mundial de la Salud. Y nuestra área es un área relativamente pequeña que no pasa de los 10 kilómetros cuadrados de área total. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nos hemos puesto algunos propósitos. En el año 2006, la Municipalidad de Miraflores se puso a planificar qué debía ser y cómo debía ser su futuro ambiental. Y se pensó que debía haber una participación importante de los ciudadanos para lograr un ambiente óptimo, que debíamos además incrementar nuestras áreas verdes en todos los aspectos del caso
y que cumpliésemos estándares de calidad normativa de aire, ruido, residuos sólidos, etc. Esto obviamente tenía que venir de la mano con un tema de educación ambiental en dos niveles, en un nivel con la población, digamos, residencial y con la población comercial o con las personas que hacían negocios en el distrito. Y también dijimos, vamos a buscar que esto sea sostenido en el tiempo. Muy bien, para tal efecto nos propusimos tener 4 cuadrantes de planes de acción, un plan verde, los colores no tienen nada que ver con colores de campo, de mar, cosas por el estilo, tierra, son solamente colores meramente referenciales, un plan verde de conservación de recursos naturales, esa era parte del compromiso, un frente marrón que fomentaba el control de la calidad ambiental y los 2 frentes inferiores en este círculo que tenían que ver fundamentalmente con la educación, educación ambiental a la población y educación a los actores que hacían de Miraflores una ciudad donde había comercio o actividades turísticas, gastronómicas, etc. Estos frentes nos han llevado a tener algunos puntos de mucha importancia, como por ejemplo la gestión integral de áreas verdes y todos los compromisos que nos hemos autoimpuesto para poder tener áreas adecuadas. Hace un momento veíamos también nosotros una vista de que Miraflores está situada en la parte alta de la ciudad y hacia abajo está la playa. Hay una zona que se le llama la Costa Verde. Para los amigos extranjeros que no conocen, esa es la zona de la playa prácticamente. Se le llama la Costa Verde, pero de verde tiene muy poco. No hay verde ahí, no hay un trabajo de forestación, no hay un trabajo de protección y entonces ese espacio también tenía que ser trabajado de una manera muy importante. Pero como se ha dicho también, tanto en la intervención de Helen como en la intervención de Harold, teníamos que tener un desarrollo urbano y sobre todo una planificación urbana adecuada para tener una ciudad sostenible. Vamos después a hablar un poquito sobre qué hemos hecho ahí. Con relación al Frente Marrón, que es el fomento y control de la calidad ambiental, nos propusimos tener un manejo también más responsable del uso y la calidad del agua. Aquí tenemos nosotros en nuestro distrito agua potable, no tenemos una problemática como otros lugares donde el agua todavía no llega. A nosotros nos llega y nos llega bien, pero muchas veces el hecho de que llegue el agua hace que las personas no tengan la responsabilidad en su cuidado y en el uso adecuado de la misma. De hecho, ahí tenemos todo un tema en una planificación del tipo de agua con el que vamos a regar a futuro nuestros parques y nuestros jardines. Esta gestión también tenía que venir de la mano con una gestión adecuada de tratamiento de residuos sólidos y de lo que es enseñanza de poder utilizar las 3 R's, el reducir el uso de ciertos elementos, el reusar los elementos que normalmente la gente bota o desecha y finalmente lo que no se podía ni reducir ni reusar, darle un valor, reciclarlo. Y ahí hemos nosotros desarrollado una interesantísima política que se llama basura que no es basura, es decir, encontrarle un valor a la basura de las casas y trabajando de la mano con una serie de agentes hemos buscado formalizar a las personas que están en las calles, a los recicladores, a los buzos, a los pepenedores, como algunos los conocen, y hacerlos parte de nuestra fuerza o nuestros agentes de cambio. Pero claro, teníamos también que trabajar un tema de mejoramiento de la calidad del aire y el control. Hoy día leía en un diario de acá de la ciudad de Lima que dice que Lima es una de las ciudades que tiene una más alta contaminación y que no estaba adecuada a la ciudad como para recibir la COP20. Yo creo que eso es un enfoque equívoco porque precisamente es todo un reto que se tiene por parte de la ciudadanía y los distintos niveles de gobierno que, como ha señalado Helen, tienen que coordinar entre sí políticas de largo aliento. Y por último,
digamos, yendo a lo que son los cuadrantes de abajo, podemos ver nosotros que gran parte del trabajo ambiental pasa por lo que es educación y generación de cultura ambiental. Permítame detenerme por un momento en esa lámina donde se ve esa persona que está haciendo surf, que entra con una tabla al mar, o está saliendo del mar en realidad. Esas son envases de botellas, como las botellas que tenemos aquí en la mesa, que son recicladas y que se les da un valor y una enseñanza también a las personas para que no boten estas botellas en el mar. Sin duda que la educación y la planificación preventiva tienen un valor muy importante, porque es mucho más rentable prevenir que tener que reaccionar en materia ambiental. Y por último, en cuanto al tema de los cuatro cuadrantes, habíamos dicho que teníamos que capacitar a los comercios, a los servicios, fundamentalmente una perspectiva de lo que es Miraflores. Miraflores es una ciudad turística, comercial, gastronómica. De hecho, Helen nos decía que ella se está quedando ahí, que le parecía una ciudad muy atractiva. Y de repente muchos de los visitantes que han venido para la COP20 están también en Miraflores. Pero no solamente es una ciudad turística o una ciudad gastronómica, es una ciudad que conforme va pasando el tiempo, y dado que el plan ambiental se plasmó el año 2006 y se comenzó a implementar en el 2007 y se está trabajando ahora en el 2014, vamos descubriendo que hay algunos otros retos mayores, porque esto es algo que no está escrito en piedra, sino que es algo que está escrito en función a la realidad, en función a lo que vamos viendo, sintiendo y percibiendo cómo cambia el clima en nuestros espacios. ¿Qué tenemos nosotros como retos? Tenemos como retos poder generar un desarrollo urbano sostenible, porque son las ciudades las que generan las emisiones, es decir, los ciudadanos que están en las ciudades quienes generamos las emisiones. Y somos nosotros también quienes podemos tener la respuesta en nuestras manos. Y eso se logra con un desarrollo urbano sostenible y adecuado. El gran reto que tiene el Perú en general, pero en particular Lima, y todavía mucho más puntualmente Miraflores, es tener una movilidad sostenible. No tenemos un transporte público adecuado. Tenemos una cultura de comprar y de comprar y de comprar cada vez más vehículos. Ahí veíamos un cuadro donde se veía cómo iba creciendo el stock de los vehículos, y en el Perú se venden 200.000 vehículos al año. Eso es una barbaridad. Y todos estos, o la mayoría de estos, se quedan en Lima y muchos se quedan en Miraflores. Entonces, ¿dónde los vamos a poner? Por eso tenemos nosotros que generar una movilidad sostenible. En Miraflores hemos pensado muchísimo en que una solución de movilidad sostenible es el uso de la bicicleta. Por eso la lámina que ustedes pueden ver ahí. Y esa movilidad sostenible tenemos que lograr poderla tener en la medida en que tengamos bicicletas inteligentes y espacios inteligentes. De hecho, hemos visto nosotros y hemos mapeado que hay 20 puntos de la ciudad que podrían ser muy interesantes para hacer un trabajo de darle al ciudadano la posibilidad de que se pueda transportar con bicicletas inteligentes por un fee anual bastante cómodo, y poder hacer que esta sea la forma como lleguen a sus distintos destinos sin tener que generar las emisiones. En Miraflores, por ejemplo, quienes han estado ahí o quienes han llegado y nos visitan por primera vez, van a ver que hemos hecho una ciclovía muy importante en la avenida Larco. No es muy grande la ciclovía, son solamente 13 cuadras, pero esa ciclovía nos está trayendo un mensaje muy, muy interesante. Antes pasaban por la avenida Larco 20 bicicletas por hora. La avenida Larco es la principal avenida del distrito. Antes pasaban 20 bicicletas por hora, hoy pasan más de 120 bicicletas por hora, de ida y de vuelta. Y ya la gente está utilizando las bicicletas para ir a sus trabajos. No solamente es un tema deportivo, un tema saludable, sino es un tema de utilización para ir a los trabajos. Pero esto
tiene que venir, hace un momento lo decíamos, con un compromiso de renovación urbana con inclusión social. Veíamos que si generamos menos densidad, si tenemos más espacios para estacionamientos, si hacemos más ordenada la ciudad, vamos nosotros a tener también menos emisiones. Y de hecho, nosotros hemos dado algunas normas en ese sentido, pero todavía nos falta seguir enfocándonos a tener algo mucho más sostenible y sostenido en el tiempo. Hoy en la mañana conversaba con algunos de los que estamos en este panel y algunas otras personas de lo difícil que es que estas políticas a largo plazo puedan durar, porque los mandatos de los alcaldes aquí en el Perú duran 4 años. Y muchas veces, a pesar de que hay parámetros claros, parámetros que hay que cumplir, muchas veces los siguientes alcaldes que vienen dicen, como lo hizo el otro, mejor lo congelo, mejor lo guardo, mejor no lo ejecuto. Y eso es algo que no puede darse. Para ello, uno de los grandes retos es generar políticas públicas también sostenibles en el tema ambiental y que duren, como su nombre lo dice, como políticas públicas en el tiempo. Esto de aquí nos lleva a 2 cosas y muy brevemente les voy a contar. Estamos nosotros en Miraflores también conservando casonas antiguas y estamos generando un incentivo para que las personas no construyan ahí, sino que conserven las casonas tradicionales que existen con determinados incentivos dinerarios y bonos para hacer que haya justamente menos densidad en esa zona. Otro de los temas que también nos hemos propuesto y que ya venimos trabajando es la generación de techos limpios y verdes en los distintos lugares que, teniendo que construirse, procedan a construirse. Y queremos en el fondo también ver cómo seguimos promocionando los negocios socioambientales. Si vemos esta lámina a gritos dice, la municipalidad sola no puede hacerlo. La municipalidad tiene que buscar socios estratégicos. Y esos socios estratégicos nos ayudarán a tener ciudades inteligentes. Hace unos días atrás en Barcelona yo decía que me invitaron a una convención y decía que no podíamos tener Smart Cities si no había una correlación de gobierno local, es decir, el sector público, con el sector privado. Eso es muy importante que se tenga como concepto porque creemos que esto es absolutamente necesario para poder generar una mejor capacidad ambiental a futuro y enfrentar nuestros retos. Esto era un poco lo que quería compartir con ustedes y agradecerles una vez más la posibilidad de haber participado acá.